Al plantel de Uruguay hace poquito, ¿te esperabas esta situación? No, no me esperaba. La verdad que estaba de vacaciones allá en España con mi hijo, disfrutando del tiempo que me quedaba y estaba entrenando pensando en llegar a la pretemporada igual, lo mejor posible. Bueno, está difícil el grupo que le tocó Uruguay. ¿Con qué aspiraciones van? De llegar bien al primer partido y ganar la Jamaica, no, no tenemos más aspiraciones, no podemos pensar en nada más que eso, en aprovechar estos 10 días que nos quedan. Laburar, aprovechar los amistosos y ya te digo, si ganamos el primer partido vamos a pensar recién ahí en el segundo. ¿Qué significa para vos haber llegado a un club como Aguada? Es un desafío, como lo dije las veces que me preguntaron, de lo más lindo de mi carrera deportiva, ¿no? Aguada sabemos todo lo que es como institución, lo grande que es, y este año es un año especial porque ganó la Liga el año pasado, porque va a jugar Liga Sudamericana. Ya te digo, estoy muy contento y orgulloso de esta oportunidad. Te agrego otra más, también un año especial porque va a ser la vuelta que vamos a jugar contra el cuadro que queda a unas cuadritas de acá. ¿Cómo vos que nunca jugaste un clásico, cómo imaginás ese partido? Y yo creo que es una fiesta, va a ser una fiesta, ¿no? Todavía recién estoy empezando a venir al club, pero yo sé que la gente ya está esperando saber cuándo se va a jugar ese clásico y ya te digo, entiendo perfectamente lo que es para el hincha ese partido especial y nosotros somos los primeros en querer ganarlo, seguramente. ¿Qué pensás que le puedes aportar vos, a Aguada como jugador? Yo intento siempre como base, lo que intento es que el equipo juegue bien, intente funcionar en virtud de lo que me pida Javier como técnico y bueno, personalmente darle ritmo, correr, tirar cuando tengo que tirar, pasarla a la gente que tenga que anotar, ya te digo, es un poco de todo. La función mía siempre es hacer funcionar al equipo y como la actitud, ¿no? Primero está el equipo y después están las individualidades. Unas palabras para la hinchada. Y la hinchada simplemente es, yo sé que la hinchada de Aguada va a estar, va a responder porque siempre fue así, vienen de un año muy lindo y bueno, a los que llegamos este año nos toca aprovechar, recolectar lo que se sembró el año pasado, que fue el título de liga, y saber que los que vamos a estar acá vamos a laburar muy duro para llegar a lo máximo que se pueda.